Hola amiguitos, bienvenidos. Yo me llamo Erika, soy una mamá de dos niñas, una de 7 años y una de 3 años. Estamos en nuestro segundo año de homeschooling, de educación en casa. Hoy es el primer día de clases en casa. Las niñas están súper emocionadas. ¿Are you throwing confetti on me? Así que aquí me gusta compartir mis tips, nuestras experiencias. Bueno, hoy les quiero hablar de cómo organizamos nuestro homeschool bilingüe, porque mis niñas estudian tanto en inglés como en español. Entonces, a veces algunos me preguntan, ¿pero no te lleva eso el doble de tiempo? O sea, ¿darles clases en los dos idiomas? Pues no. No. Entonces hoy les quiero compartir cómo organizamos nuestro horario generalmente. Esto realmente varía semana con semana, pero realmente más o menos nos apegamos a este horario. El horario específico que les voy a estar enseñando es de mi niña de 7 años. Ella está en segundo grado. Mi chiquita también pues ya está involucrada en el diario vivir de la escuela. De hecho viene todos los días y me dice, mami, ya estoy lista para la escuela. Pero obviamente lo de ella tiene mucho menos estructura. Esta chiquita acaba de cumplir 3 años. La mayoría de lo que ella necesita aprender, obviamente lo aprende viviendo. O sea, lo que son sus colores y cómo contar. El amor por la lectura, cómo le leemos siempre. Bailar y cantar y dibujar, colorear, pues son cosas que no hace falta que esté en un ambiente estructurado para aprender. Pero pues ella también siempre está con nosotros durante muchas de nuestras actividades. Ella saca su librito y porque le gusta, ¿verdad? Le encanta, pues, y es bonito que podamos realizar muchas cosas en familia. Pero las cosas que hacemos con ella, pues eso lo guardaré para otro video. Aquí realmente me voy a enfocar en lo que es el horario que seguimos para mi chiquilla de 7 años. Bueno, vamos a comenzar. La clave en no hacer que un currículo bilingüe lleve el doble de tiempo está en la organización y la rotación. Muy importante. ¿Cuáles son las cosas que rotamos? Primeramente el idioma. Ahora, hay una diferencia entre lo que estamos haciendo este año y lo que hicimos el año pasado. Cuando estaba en primer grado, mi niña apenas estaba empezando a dominar la lectura. Mamá tenía que ir a trabajar. Necesitaba ir a su trabajo porque tenía una reunión muy importante. Y el que hiciéramos inglés y español todos los días hubiera sido muy difícil para ella en lo que concierne la lectura y la escritura. Hablar, pues ya de por sí es bilingüe, siempre ha crecido con dos idiomas. Así que de ese lado, siempre hablamos en dos idiomas como familia durante el día. Pero en lo que tiene que ver con la lectura y escritura de los idiomas, lo que hicimos el año pasado fue rotar. Por ejemplo, me parece que decidí que lunes, miércoles y viernes haríamos inglés, martes y jueves español. Lo hice de esa manera porque como ahorita vivimos en México, hay otras actividades que realizamos fuera de la escuela que requieren una preparación de lectura, escritura en español. Así que eso ya está en español. Por eso dediqué 3 días de nuestras horas de escuela a inglés y 2 días de español. También el inglés es mucho más difícil para aprender a leerlo y escribirlo. Como muchos de ustedes sabrán, no sigue las reglas. Como el español tiene sus reglas bien bonitas, todo se lee como se escribe, no hay complicación. Pero decidí dedicarle un poco más de tiempo al inglés. Loretta loved to fish. She and her grandpa sat together for hours, feeling the warm sun on their shoulders, waiting for the tug on the line. Y otra cosa que tratamos de hacer el año pasado también era así como dedicar el día, al menos el tiempo de escuela, a inglés.
o a español. O sea, si era un día de inglés, hacíamos matemáticas en inglés, si tocaba ciencias, eso era en inglés también. Y el siguiente día, español. No solamente el lenguaje de español, lectura y escritura y todo eso, sino matemáticas en español, estudios sociales tal vez en español. De esos dos. Pero no, porque un quinto tiene que ser una parte de cinco iguales. Las cinco partes tienen que ser iguales. O sea, como que dedicábamos todo el día a ese idioma. Y nos funcionó muy bien para que no se abrumara y también para que no agregáramos tiempo adicional tratando de hacer el doble de todo, ¿verdad? En un solo día. Eso no es posible, no funciona y los niños se van a frustrar, igual los padres. Pues no hay tiempo para hacer las cosas así. Este año, ahorita que ya lee mucho mejor tanto en inglés como en español, he visto que sí podemos hacer lo que es lenguaje de inglés y español todos los días. Cubrimos las dos materias todos los días, ya no hay problema, nos va muy bien, no se abruma ella, o sea, realmente es de lo más natural para ella terminar con un idioma y pasar al otro, no hay problema. Pero quiero que tengan en cuenta de que esto va a depender mucho de sus hijos, de su situación con el idioma. Por ejemplo, si hablan español como su lengua materna y están aprendiendo inglés, y si ustedes como padres no dominan el inglés tampoco, entonces pueden elegir solo ciertos días en que su hijo estudie el inglés como lenguaje, pero asegurar de que tenga exposición al idioma de otras maneras, por programas que ustedes eligen que pueden ver en la televisión. Si no tienen nadie a su alrededor que hable inglés, pueden buscar en línea tutores. Hay varias maneras para exponerlos al inglés o al español, en si es el caso opuesto. O tal vez decidan que como nosotros van a hacer español e inglés todos los días, solo que tal vez la materia de inglés les lleve un poco más de tiempo si el niño apenas está aprendiendo. Si están siguiendo un modelo más libre de educación en casa, entonces pues tendrán la libertad de tomar esas decisiones, lo que funcione mejor para su familia. Y podría ser que tengan que experimentar un poquito. Yo tuve que hacer eso, no llegué a estos horarios y a estas conclusiones de la noche a la mañana. Tuve que ver qué funcionaba mejor para mi niña, y así siempre vamos ajustando y cambiando. Otra cosa que rotamos nosotros, y esto va a ser de nuevo muy personal, pero en el caso de mi niña, a ella no le gusta estar mucho tiempo corrido en la computadora. También le gusta mucho trabajar con libros y cosas así. Entonces nosotros rotamos entre estudio en línea y estudio con libros. Por ejemplo, los lunes, si vamos a hacer español en línea con Mati, muchos saben que nosotros utilizamos el currículo en línea, el colegio en línea que se llama Mati. Tengo otros videos en cuanto a eso. Si no los han visto, vayan a verlos. Pero si hacemos español con Mati un día en línea, vamos a hacer ese día inglés con libros. Este año estamos utilizando el currículo The Good and the Beautiful. Y así el martes entonces haríamos inglés con Mati y español con libros. Y así sucesivamente. Hacemos esta misma rotación con las matemáticas. Si el lunes, por ejemplo, hacemos matemáticas con Mati en línea, el martes vamos a hacer matemáticas con un libro y por el estilo. Las matemáticas también las hacemos en los dos idiomas. Otra manera como hacemos esta rotación es con las materias adicionales. Cuando digo materias adicionales, me refiero a lo que es las ciencias, los estudios sociales como geografía, historia, lenguaje extranjero, que en este caso sería francés. En el caso de mi niña, está aprendiendo un poquito de francés porque yo estoy aprendiendo francés. El uso del teclado. Entonces, no hacemos ciencias todos los días, lo hacemos como dos veces por semana. No hacemos historia o geografía todos los días, lo hacemos como otras dos o tres veces por semana, ¿verdad? Los días en que no estudiamos la ciencia.
Entonces, esto es típico en las escuelas también. Normalmente no se puede hacer todo en un solo día, especialmente en estos grados, en estos primeros grados, en que tienen que dedicar mucho tiempo a la base, a la lectura, escritura, las matemáticas, que son las materias principales. Las otras materias realmente son extras a esta edad. Son muy lindas e importantes, pero sí toman como un segundo plano. Entonces no hay problema con no hacerlas todas, todos los días. Hay que hallar su ritmo. De hecho, al planear el año, cuando estoy eligiendo el currículo que voy a usar, porque hasta ahora sí me ha gustado seguir algún tipo de currículo nomás como base, pues veo, por ejemplo, en ciencias, estamos utilizando ahorita The Good and the Beautiful, esa marca. Yo veo cuántas lecciones hay y cuántas necesitamos hacer cada semana para poder lograr o terminar el libro ese año. En cuanto al idioma en que realizamos las materias adicionales, y de hecho también esto aplica a las matemáticas también, tratamos de hablar en el idioma que estamos utilizando en ese momento. Por ejemplo, ahorita que estamos haciendo ciencias principalmente con The Good and the Beautiful, ese es un currículo en inglés, así que generalmente estamos hablando en inglés cuando estamos haciendo ciencias. Oh. Tell us about your drawing, Olivia. This is the intertidal zone. Mm-hmm. This is all the sand. Okay. This is the tide pool. Okay. These are all the rocks and this is all the ocean. Ah, nice. Pero igual si quiero, ¿verdad? Les puedo poner como un video de YouTube o algo que habla acerca de ese mismo tema que estábamos estudiando ese día, pero en español, para que también escuche esos términos en español. Si estamos haciendo matemáticas con MathWiz, que es un programa que matemáticas con el programa de Mati, que es el currículo, el colegio, eso está en español. Entonces hablamos español cuando estamos haciendo esas actividades de matemáticas. Pero no, porque un quinto tiene que ser una parte de cinco iguales. Las cinco partes tienen que ser iguales. Y si estamos realizando matemáticas en inglés, hablamos en inglés. Y de esa manera ella aprende toda esa terminología en los dos idiomas. Unidades, decenas, centenas, ones, tens, hundreds, place, ¿verdad? Incluso me sirve a mí porque como yo no estudié esas materias en español, yo voy aprendiendo junto con ella cómo decir esos términos en español. Otra cosa que podrían hacer sería dedicar una o dos semanas a cierto proyecto que están realizando. Si están investigando sobre Chiapas, por ejemplo, entonces, ¿por qué no dedicar varios días a eso? Y luego, ya terminando todo ese proyecto, cambiar a otra cosa. Entonces, para resumir, nosotros organizamos nuestro homeschool bilingüe por medio de tomar en cuenta la rotación. Uno, la rotación de idiomas, o sea, lenguaje de español o lenguaje de inglés. Pero como mencioné, este año sí hacemos las dos materias todos los días, pero no empezamos así. Segundo, también hacemos una rotación entre estudio en línea y estudio con libros. Esta es una preferencia personal. Si sus hijos solamente estudian con libros o solamente estudian en línea, entonces no hay ninguna necesidad de hacer esta rotación. Es una preferencia personal que tenemos. La tercera cosa que rotamos son las materias adicionales. Ciencia, estudios sociales y todo eso. Elegimos cuál vamos a hacer todos los días y nos apegamos a eso. También se me olvidó mencionar que obviamente pues entra con lo de geografía, historia, pues entra no solamente a aprender las cosas en dos idiomas, sino aprender de dos países al menos, ¿verdad? Dos culturas. Entonces es otra cosa
que también rotamos. Un día tal vez estudiemos acerca de México o aprendemos acerca de algún personaje importante en la historia de México. Y otro día hacemos lo mismo, pero de Estados Unidos. Otro día estamos hablando de la geografía o historia mundial, ¿verdad? Intercambiamos entre eso también. Bueno, amiguitos, eso sería todo. Y espero que puedan utilizar algunos de estos tips. Si también hacen escuela en casa bilingüe o incluso si no, es para saber cómo organizarse, manejar su horario y no abrumarse. A veces tratamos de hacer demasiado. Yo lo he hecho, pero eso realmente no resulta en nada. Es mejor mantener las cosas sencillas y ir al ritmo de sus hijos. Si tienen preguntas, comentarios, por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo. Y siempre estoy disponible para contestar preguntas acerca de Mati. Es el currículo que ya tenemos 2 años usando como la base principal de todo. Entonces, cualquier pregunta estoy disponible. Suscríbanse para no perderse ningún video. Regálenme un like si les gustó este video. Nos veremos para la próxima. Sigan disfrutando el tiempo con sus hijos. Hasta luego.